Muy buenos días a todas las personas que se están conectando en este momento. En nombre de Alumni Unisabana, Facultad de Comunicación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Facultad de Ingeniería, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro virtual con graduados exitosos en el exterior que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Este webinar está siendo transmitido en vivo a través de la plataforma Teams y será grabado para todos los asistentes registrados. Los invitamos a que escriban sus inquietudes en el chat que será habilitado para que al final del encuentro y de la conversación que tendremos con nuestros graduados podamos resolver todas sus inquietudes. El día de hoy hemos traído tres historias increíbles, tres anécdotas y muchos secretos para lograr ser exitosos en ese proyecto académico internacional en el día de hoy. Seguidamente les voy a presentar cuáles son los perfiles de los invitados especiales. También es bueno recordarles que este encuentro lo hemos organizado en conjunto las jefaturas de internacionalización, en conjunto con las jefaturas de práctica de la Facultad de Derecho, la Facultad de Comunicación y la Facultad de Ingeniería, ya que hemos encontrado una sinergia entre estas dos unidades de apoyo transversal para toda la comunidad académica para que ustedes también se animen a recibir asesoría en cualquier interés que tengan de realizar un proyecto académico internacional. Entonces, comenzamos nuestro encuentro. La temática de hoy, de este webinar, le hemos llamado Resiliencia y Perseverancia, las claves para un proyecto académico exitoso en el exterior. Inicialmente, nuestros invitados nos contarán por qué un proyecto de vida internacional, por qué vale la pena apostarle a la internacionalización. Seguidamente nos compartirán anécdotas y los retos que se han encontrado en el camino construyendo este proyecto. Y finalmente, ellos nos contarán para ellos qué significa la resiliencia y la importancia de la perseverancia en el camino de su proyecto académico en el exterior. En primer lugar, tenemos a Daniela Isaacs Bernal. Es nuestra graduada de la Facultad de Ingeniería. Daniela cursó el programa de Ingeniería Química en la Universidad de La Sabana y se graduó el año pasado. Realizó su pasantía de investigación del pregrado en Shepherd's Eye Research Institute of Mind's Eye and Ear, adscrito al Departamento de Oftalmología de Harvard Medical School. En su pasantía, Daniela estudió sistemas de liberación controlada de medicamentos para administración intraocular con el fin de tratar retinopatía diabética. Hizo parte del grupo de investigación GEMA en energías, materiales y ambientes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana. Actualmente se encuentra en Canadá realizando su primer año de doctorado en ingeniería biomédica e ingeniería química y química aplicada en la Universidad de Toronto, Canadá, en donde estudia nanotecnología dirigida a terapia genética para el tratamiento de SARS-CoV-2. En segundo lugar, tenemos a nuestro graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Carlos Klopatowski. Él es graduado del programa de Derecho en el año 2014 de la Universidad de La Sabana, LLM de New York University, especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Ha cursado diplomados en Legal English de la Universidad Javeriana y Procedimiento Tributario del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Ha participado en cursos y seminarios en temas de derecho tributario, M&A y contabilidad. Ha trabajado como consultor en la firma Deloitte Colombia. Fue abogado del Departamento Tributario de la firma Garrigues y es autor del libro Procedimiento Tributario editado por Legis. Actualmente es manager de International Tax de Latin American Business Center de EY, New York City. Y por último, tenemos a una pareja de egresados.
de la Facultad de Comunicación, María José Herrera y Mateo Cano Gómez. Ambos son graduados de Comunicación Audiovisual y Multimedias de Unisabana del año 2015. Cursaron maestría en medios digitales de University of British Columbia. Fueron becarios de la beca ELAP de Canadá e hicieron la práctica en Sao Paulo, Brasil, en una productora de comerciales y videos corporativos. María José actualmente es manager de producción de películas de animación 3D para Sony Pictures y sus créditos incluyen Connected, Terminator, Dark Fate, Skyscraper and Overload. Y Mateo actualmente es administrador de sistemas en Final Edit Works, un estudio de postproducción que se especializa en colorización y máster de series de televisión. Entonces, si les parece bien, iniciamos nuestro conversatorio con nuestros invitados. Sean todos muy bienvenidos. Y quisiera comenzar preguntándole a Daniela, ¿cómo empezó todo este proyecto de querer apostarle a la internacionalización? ¿Cómo inició todo y por qué construiste un proyecto académico internacional? Hola Ángela, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, para responder a tus preguntas, la primera es por qué le aposté a la internacionalización y es porque yo siempre veía colombianos exitosos en el exterior. Por ejemplo, una científica en la NASA. Y yo decía, ¿yo por qué no puedo hacer cosas grandes también por mi vida? Yo tengo todas las capacidades para poder hacer algo así. Y eso fue lo que me motivó a empezar mi proyecto de vida internacional. Estaba apasionada por la ciencia y quería seguir cursando mi doctorado después de mi pregrado. Y yo primero inicié mi práctica internacional en Harvard Medical School y fue una experiencia increíble porque fui investigadora, asistente de investigación allá y me di cuenta cómo era todo el campo de la academia. Después de que me quedé enamorada de la ciencia y todo lo que hice allá en este grupo de investigación, fue cuando decidí aplicar a diferentes programas de doctorado en el exterior. Y le apliqué a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y de Canadá. No por el hecho de que yo quería obviamente estar en ese tipo de universidades y yo, de hecho, en medio de mi escepticismo, yo decía no, nadie me van a aceptar, yo, mi hoja de vida no es tan buena, porque yo me comparaba siempre con los estudiantes de acá, los estudiantes estadounidenses o los estudiantes de Canadá. O también con estudiantes que venían de todas partes del mundo que tenían hojas de vida increíbles. Pero yo decía, bueno, yo voy a aplicar porque nada pierdo con aplicar. Generalmente personas aplican como a 15 universidades. Yo solamente tenía el dinero para aplicar a 4. Y eso fue lo que hice. Yo apliqué y gracias a Dios pasé a una de las universidades que estaban en mi lista y fue así como empecé mi proyecto de vida internacional. Excelente. Como pueden ver, Harvard no es un mito, es alcanzable. Y de esta manera le doy paso a Carlos a que nos cuente cómo inició él desde siendo abogado, que también es un mito que de pronto los abogados solamente pueden desempeñarse en el marco jurídico local. ¿Por qué le apuestas a la internacionalización de tu carrera siendo abogado? Muchas gracias, Ángela, Angélica, Luisa y Alison, las organizadoras, por la invitación. Gracias también a la gente de Haití, David y Carlos, y buenos días a María José, Mateo y Daniela, los copanelistas hoy. Yo creo que similar a las historias que acaba de compartir Daniela y a la que seguro compartirán en un rato María José y Mateo, el reto sin duda de desarrollar mi carrera por fuera, el reto de ejercer la internacionalización de mi profesión, la posibilidad de crecimiento. Soy millennial, soy parte de esta generación donde sky's the limit y eso va a ir siempre muy de la mano con el trabajar por fuera permanentemente o temporalmente, pero sin duda que estudiar y trabajar por fuera ayuda al perfeccionamiento y a sin duda crear habilidades que
que a lo mejor solamente estudiando, solamente trabajando en Colombia no se pueden obtener. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por ese caluroso saludo y esa frase que nos impacta a todos, y es que el cielo es el límite. Preguntarles seguidamente a María José y a Mateo cómo lograron llegar a Canadá y también construir ese sueño, cómo empezó todo. Hola a todos y muchas gracias también por la presentación, y a Daniela y Carlos porque ya han dicho cosas con las que resonamos bastante. Nosotros siempre tuvimos el sueño de salir del país desde antes incluso de estudiar en la sabana. Ya desde chiquitos como que uno tiene esa visión de estudiar algo afuera, y para los que nos están escuchando que tienen ese sueño, pues así fue como empezó, simplemente como una imagen en la cabeza de poder aprender de los grandes, de los estándares internacionales que a veces son difíciles de encontrar en Colombia. Nosotros empezamos a ver nuestro proyecto internacional también en parte cuando conocimos la conferencia del SIGGRAPH. Es una conferencia internacional de todo lo que tiene que ver con computer graphics, y resulta que en Colombia ellos abrieron un capítulo, pues ahí los conocimos y luego empezamos a interesarnos, y la primera vez que viajamos al exterior fue para asistir a la conferencia principal. Y ahí se nos abrieron muchas puertas y muchos caminos que nos han llevado hasta acá. Y creo que lo principal que pasa es que nosotros hicimos esos viajes cortos en los que se nos iban abriendo las ideas, las posibilidades, la inspiración, y se nos alimentaba la pasión de seguir y seguir buscando posibilidades y buscar becas, opciones. Entonces así fue como terminamos yendo a Canadá varias veces para SIGGRAPH, para presentar, yo presenté un paper en BC, hicimos un intercambio, como ya habías dicho, con el ELAC, que es una beca que da el gobierno de Canadá por $7,500, y que con ayuda de la universidad fue que pudimos hacer el contacto, hacer la aplicación, y gracias a eso los dos ganamos, lo cual fue totalmente inesperado. Y nos pudimos ir ambos en el mismo semestre, que fue el quinto semestre, a hacer el intercambio. Hicimos la práctica profesional en São Paulo, que también fue una de esas oportunidades que uno simplemente tiene que estar pendiente y buscando. Y luego para la maestría decidimos Vancouver, porque Vancouver es una de las, ahorita, de los centros más grandes de la industria digital del entretenimiento. Y estudiamos y ahora trabajamos en estudios de postproducción y de animación. Maravilloso. Es decir, que todo comenzó desde una pasantía, es decir, una experiencia, digamos, que a corto plazo, y seguidamente se les fueron abriendo más oportunidades en el largo plazo. Y les quería preguntar también a todos nuestros graduados, en ese camino de construcción de este proyecto académico, ¿qué retos o qué sacrificios han enfrentado? ¿Qué anécdotas quisieran compartirnos? ¿Algo en especial? Si quieres, Daniela, te damos la palabra. Oh, perfecto. Realmente todo comenzó porque yo estuve en un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería, que es el grupo GEMA, y gracias al doctor Manuel Valero con Zaira Arevalo, que es uno de los estudiantes de doctorado del programa de biociencias, fue que pude hacer mi pasantía en Harvard. Hubo muchos retos. Yo creo que el principal fue el inglés, porque mi inglés era un inglés básico, un inglés conversacional, pero no tenía absolutamente idea de lo que es un inglés científico. Con la jerga científica. Y entonces eso fue algo que me costó mucho al inicio, porque una cosa era lo que yo pensaba en español y otra cosa era lo que yo pensaba en inglés. Y cuando yo intentaba traducir lo que yo estaba pensando en español, en este tipo de ámbito científico, yo sonaba como si no supiera lo suficiente y como si no me mereciera estar ahí.
Entonces eso fue como uno de los principales choques y desde ahí fue que yo empecé a estudiar muchísimo. Ya estando en Estados Unidos, empecé a estudiar muchísimo, a leer, a empaparme toda la cultura de también de todas esa jerga y de ahí fue, yo creo que uno también, ahí fue cuando empecé a crecer, no solamente en la parte de mi idioma, pero también en los recursos económicos, porque uno muchas veces piensa que para uno irse del país o para uno estar, no sé, en Estados Unidos, en Canadá o en un país de Europa, es porque uno tiene dinero. Mis papás no es que no tuviesen mucho dinero, yo soy de clase media, y mis papás no me iban a decir, bueno, tome toda esta plata y váyase y estudie. No, o sea, eso fue también por mi propio sacrificio de que estoy donde estoy. Fue gracias a eso. Fue gracias a que yo estudié, trabajé y pude también sacar adelante mi proyecto de vida profesional. Así es. Recuerdo mucho. Estás sin sonido. Ah, así es, qué pena. Recuerdo mucho cuando Daniela se acercó a la Jefatura de Internacionalización por primera vez hace un par de años y ella tenía este sueño de comenzar como su carrera científica en el exterior y me decía, Ángela, tengo que quizás vender mi carro, no importa, pero ayúdame pues con todos los papeles administrativos e inmediatamente nos pusimos en la tarea de acompañarla en ese camino. Quisiera también de pronto escuchar de parte de Carlos en ese camino de por qué escoger Nueva York y qué retos ha enfrentado en ese día a día en la construcción de este sueño. Bueno, la verdad es que muchos grandes retos que digamos desde el inicio hasta el presente, ahora con COVID, que en un momento parecía que Nueva York iba a desaparecer, es lo más reciente frente al reto y frente al cambio drástico que está teniendo la ciudad, pero para volverme un poco en el tiempo, retos todos, un poco de inglés técnico que seguro es un común denominador en los cuatro panelistas de hoy. Sin duda había un gran desembolso antes de poder tener una opción de disparar por una oportunidad. Toda la gente que me ha tocado dejar atrás, familia, amigos, una novia, costumbres, el arroz con coco, aquí no lo hacen igual. Todos estos se han convertido, digamos, en grandes retos en acostumbrarse, en transformarse, que se siguen presentando. A mí me fue muy bien en la universidad llegar aquí y no ser de los mejores de la clase, porque aquí compites con los mejores del mundo. Llegar aquí a trabajar y que sientes que no haces parte de la cultura de trabajo. Los americanos son mucho más impersonales que los colombianos. No se habla de fútbol, entiendo. Y todo esto, digamos, hace parte de no de un reto grande en general, sino de todos estos pequeños retos que se van presentando, que se siguen presentando y que seguro que tenemos que sortear para llegar a donde queremos llegar. Así es. Como podemos ver, Carlos nos resalta cómo también de pronto sacrificamos como nuestras raíces, familias y amigos por construir este sueño y cómo adaptarnos a esta nueva cultura que nos abre las puertas, ¿no? Entonces, de pronto, María, José y Mateo, ustedes que están, pasamos de Estados Unidos a Canadá, ¿qué curiosidades o qué retos se han enfrentado en el camino? ¿Qué nos quieren compartir? Pues bueno, creo que el reto más grande que hemos tenido durante todo el tiempo ha sido poder lograr todas las cosas por dos, que siempre hemos tratado de viajar juntos a todos lados y poder estar compartir todas estas experiencias. Ha sido muy difícil, mucho esfuerzo poder estar en todos los lugares juntos, porque siempre ha sido una meta de nosotros estar con mi familia. Sí, se volvió un proyecto internacional atado a nuestro proyecto personal. Y entonces tenía muchos beneficios por lo que nos acompañamos el uno al otro y eso ayuda a superar los retos del día a día, como decían Carlos y Daniela, toda esa adaptación, el tema del idioma, como podernos siempre como levantar el uno al otro todos los días
eso ayuda, pero también fue un reto desde lo económico hasta lo personal, como también dejar ambas nuestras familias. Y siempre tuvimos que tener un plan, como planear juntos a veces el mes a mes, sobre todo al principio. Como mi primer año de la maestría fue un reto económico gigantesco, así como decía Daniela, como nosotros también nos tocó pedir ayuda de familia, ahorrar muchísimo, también vender el carro, y luego aplicamos a Colfuturo y Isitex, una mezcla de préstamo que fue con lo que pudimos realmente venir, y el reto ahorita es seguir como también pagando esa deuda, porque se convierte en una deuda, y el costo de vida es costoso. En general, toda la vida aquí es costosa, pero la recompensa es grande. Entonces, como que eso es lo que nos recordamos todos los días. Y el idioma, o sea, el idioma es lo primero que es difícil competir con los nativos. Y es importante siempre como tener eso lo mejor que podamos. Laboralmente, al principio, uno llega con la expectativa de poder tratar de no empezar desde cero, pero no, hay que estar preparado, y es un reto muy grande, y hay que tener muy claro que uno tiene que prácticamente volver a empezar desde cero y estar cómodo con ello. Como venderse constantemente, mostrar las habilidades, sí, siempre reinventarse y aprender a ser sociable, aprender a hacer conexiones muy rápido, y con gente, como decía Carlos, de todo el mundo, viene gente muy talentosa a buscar esas mismas oportunidades o tienen esos mismos sueños. Entonces, es colaboración y competencia. Así es. Entonces, como pueden ver, estas tres historias ya nos dan bastantes tips de cómo tener mente abierta, adaptabilidad y sacrificios, y también tener un plan al lado de todo eso para lograrlo. Les quería preguntar para ustedes cuáles son esos secretos. ¿Cómo lograr ese camino de manera sostenible a largo plazo y cómo mantenerse? Mejor dicho, ¿cuáles son esas claves para mantenerse y lograrlo hacer exitoso? Si quieres, Dani, nos compartes tu punto de vista. Yo creo que lo más importante, bueno, hay varios puntos. Uno de los puntos más importantes es la perseverancia. Uno muchas veces se siente derrotado cuando tiene, no sé, saca una mala calificación o no le va tan bien en una presentación, y uno muchas veces uno es el peor crítico de uno mismo. Y así mismo como yo me critico a mí, yo voy a ser aún más exigente que lo que van a hacer los demás. Entonces yo creo que es también uno perdonarse a sí mismo para poder seguir con esa perseverancia de que yo me caigo y yo aprendo de mis errores, y con eso construyo lo que quiero hacer a futuro. Mi saco de felicidad no va a estar únicamente en cuando yo me gradúe, en cuando yo consiga el trabajo de mis sueños, sino el saco de felicidad está todos los días en donde voy a hacer un paso pequeño para alcanzar mi meta, porque yo sé a dónde voy. No sé cuál es el camino que vaya a tener para esta meta, pero si yo estoy trabajando poco a poco en lo que estoy haciendo día a día, eso es lo que me va a hacer que yo pueda tener un proyecto de vida sostenible a largo plazo. También pienso que es importante, bueno, además de la perseverancia, ser muy responsable. Y ya, yo creo que esos son como los factores más, bueno, y uno también muy importante es no olvidar de dónde uno viene. Yo soy colombiana y yo lo digo a los cuatro vientos y no importa. Yo soy la única colombiana en mi laboratorio, no hay nadie latino, yo solamente puedo hablar inglés, pero me enorgullece muchísimo que estoy representando a Colombia en este niche de oportunidades en cuanto a al campo científico. Entonces, también eso es algo muy importante. Esto es sostenible, o ser responsable, perseverante, pero sobre todo pensar que nosotros venimos de Colombia y nuestras raíces hacen también esa diferencia. Nos dan nuestra personalidad
es algo que también resalta frente a las otras personas. Así es. Daniela nos resalta tres secretos: perseverancia, responsabilidad y llevar en alto la bandera del país a donde vayan. Entonces, de esta manera paso a Carlos a ver cuáles son esos secretos o esos tips para ser exitosos en el exterior. Sí, yo lo quiero resumir en solo uno, haciendo llamado a la pertenencia a la que hacía Daniela como cartagenero. Cito un filósofo cartagenero que se llama William Parra, que dice que hay que vivir el camino y no el destino. Y parte de este proceso sin duda va a estar en una gran meta, en estudio, en trabajo, en familia. Hay una gran meta, pero esa gran meta se construye de pequeños pasos, del día a día, de vivir el camino. Si hay gente conectada en la llamada que está interesada en estudiar por fuera y todavía está estudiando su carrera, lo primero que tienen que hacer es tener buenas notas. Lo primero, no hay que pensar en nada más en este momento que tener buenas notas. Una vez terminada la universidad y seguramente van a querer estudiar mucho en países de habla inglesa, lo primero es tener un buen TOEFL. No importa nada más. La otra meta puede estar, se puede estar desvelando los miércoles a ver a cuántas calles van a quedar del estadio del Chelsea o no. Está bien, la residencia, todo eso vendrá después. Si van a tener presupuesto, si tienen que pedir préstamo, si tienen que vender el carro, todo eso va a venir después. Lo primero es notas, después es el TOEFL. Pequeñas metas, porque además cuando se dan pequeños pasos y se comete un error en un pequeño paso, es fácil volver a construir. Cuando en cambio el error viene de un salto grande, es más difícil, se ha perdido más tiempo, puede haber una mayor desmotivación. Este proceso hay que vivirlo de día a día y encontrarle satisfacción al día a día, que seguro que también la hay. Así es, muchas gracias Carlos por recordarnos la importancia de estar presentes, ¿no? De vivir el momento, de tener claridad de que esas micrometas y esos logros pequeños, que puede ser un TOEFL, un buen TOEFL, unas buenas notas, nos van a acercar mucho más a ese gran sueño. Y también quisiera saber, desde el punto de vista de María José y Mateo, que construyeron algo en conjunto, para ustedes, ¿cuáles han sido esas claves detrás de este éxito que han tenido? Yo creo que hay como tres cositas que decir. Una era como optimismo, flexibilidad y también como relaciones. O sea, no solo en nuestro caso pues teníamos la relación de pareja, pero el poder siempre desarrollar esas conexiones con las personas alrededor, creo que es lo que ayuda a mantener el optimismo, a hacer como más caminos, que se abran más posibilidades. Entonces, estar abierto a conocer nuevas personas. Desde que uno está en la universidad buscando como a las personas de internacionalización y estar como sin timidez preguntando cosas, hasta cuando ya uno está en el país extranjero haciendo esas relaciones cercanas con profesores, con otros estudiantes, porque eso va a ayudar muchísimo a mantener ese sueño por más tiempo, pues, esas posibilidades que se siguen abriendo. También la flexibilidad, porque yo creo que a veces uno tiene como una meta y esa meta se ve espectacular y es bien, ahí es en esta universidad y es en este país y va a ser este año, y a veces las cosas no salen como uno piensa. Entonces hay planes que se truncan, hay, pues, pasa COVID, pasan dificultades económicas. Entonces, como la flexibilidad es lo que nos ayuda a siempre estar pensando como, bueno, no fue este año, pero puede ser el próximo, puede ser en este otro país. Ahorita todas las industrias son tan globalizadas que uno no puede estar pensando solo o en Estados Unidos, en Canadá, que es donde estamos, sino uno puede estar buscando en otros países, en Latinoamérica, en Europa, en las que ahorita se hacen proyectos gigantescos de la misma calidad y en las que uno puede seguir aprendiendo esos estándares internacionales. ¿Querías agregar algo? Sí, como decía Carlos, hay que estar enfocado como en las cosas que estás haciendo en este momento, como tengo que sacar el TOEFL. Pero también creo que hay que planear con un poco de tiempo, porque todas estas cosas toman tiempo, todo el papeleo toma tiempo, no, el TOEFL hay que hacerlo durante hay que estudiarlo, hay que luego presentarlo, esperar el resultado. Entonces toca como tener siempre en cuenta el marco de tiempo que lleva todas estas cosas, porque no es como que me quiero ir a hacer una maestría o un doctorado y quiero que sea en los próximos 3 meses.
o 6 meses, no. Estoy seguro que a ambos les tocó tenerlo con una, como con una visión a largo plazo, mediano a largo plazo, porque es como hay que llegar hasta allá y eso toma un par de años. Paciencia. Mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. Así es. Muchas gracias. Entonces, de esta super pareja tomamos los tips de optimismo, flexibilidad, planificación y la importancia del networking, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta, que es como el tema central de este webinar, que es la resiliencia, quiero recordarles a todos los asistentes, a todas las personas que están conectadas, que están disponibles también todo un equipo de profesionales detrás de cámaras, para resolver dudas y recopilar todas las inquietudes que tengan. Entonces, también los invitamos a que escriban sus preguntas en el chat. Y ya entrando en materia nuevamente, ustedes saben este tema de la resiliencia que está muy de moda desde el punto de vista de expertos del mundo financiero o expertos de la psicología. También dicen que la resiliencia viene desde la propiedad física de un material desde el punto de vista ingenieril. Quisiera preguntarles para ustedes, ¿qué es la resiliencia? ¿Cómo se conecta esto? ¿Se construye en el camino o ya, o sea, ya tienen como esta capacidad de aplicarlo en su vida? Entonces, quisiera empezar con nuestra ingeniera Daniela para ver para ella qué significa ser resiliente en este proyecto académico internacional. Bueno, pues ser resiliente más que todo es saber errar, saber aceptar un error y saber aprender de este mismo. Porque una cosa es errar una vez y hay una frase de Einstein que dice que no esperes algo parecido a esto, no esperes un resultado diferente si estás haciendo siempre lo mismo. Entonces, me parece muy importante que uno siempre, cuando erre, tiene que aprender de esos errores y ver qué otras cosas puede hacer diferente para no volverla a embarrar. Yo creo que más que todo eso es la resiliencia y eso se aprende con el tiempo. Bueno, no es como nací y soy resiliente. No, eso se aprende con las experiencias. Cuando te toca duro, cuando uno... Yo estaba en Colombia y viví mis 3 primeros semestres con mis papás, pero después ellos se mudaron y desde ahí fue cuando aprendí, bueno, a vivir sola. Y después de que me fui, me di cuenta que es algo completamente diferente. Me di cuenta que necesitaba yo misma sacar el dinero para poder comer, para poder pagarme la vivienda y todo ese tipo de cosas. Y es cuando uno va aprendiendo de esas experiencias que se da cuenta cómo va desarrollando su carácter de una manera muy bonita, porque todas estas experiencias, las experiencias en el exterior, no sé si mis compañeros panelistas tienen una experiencia similar, pero uno cuando llega al país, a un país completamente diferente, uno tiene el choque de las culturas y tiene el choque también de los estereotipos de las personas. Entonces, si es una vez a mí me dijeron que si yo era una mesera, no tiene nada, absolutamente nada de malo ser mesero, absolutamente nada, pero es ese estereotipo de que los colombianos o los latinos solamente sirven para tener trabajos que no son tan altos como ser un director o ser un investigador. Entonces es también luchar contra esos estereotipos y todas esas cosas que vienen con la experiencia internacional es cuando uno se da cuenta que uno va construyendo su carácter frente a esas situaciones que van pasando a lo largo de todo este proyecto internacional. Muchísimas gracias, Daniela, por compartir todas esas experiencias. Es decir, que enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido y atreverse a vivir esas nuevas experiencias también te permiten ir construyendo como esas capacidades de ir resolviendo cada reto día a día. Para ti, Carlos, ¿qué significa ser resiliente, sobre todo en estos tiempos tan inciertos? Sí, yo entiendo que la definición de resiliencia es me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, lo cual está muy bien. Hay un autor que me gusta leer que se llama Nassim Taleb, que
salta y hace una extrapolación un poco y dice que el concepto de resiliencia está bien, pero que puede haber uno más fuerte que se llama ser antifrágil, que es simplemente nunca me caigo, sino que me beneficio de caos. Y ejemplos como estos hay tantos que, a ver, todos como humanos sufrimos, es como que las características de ser humano, de sufrir, de recibir golpes. Ahora que estamos trabajando desde casa, escucho a mis compañeros casados con niños llorando detrás. Sabes que está vivo, está llorando, está sufriendo por alguna razón que se me escapa, pero está sufriendo y llorando durísimo detrás. Pero no tenemos por qué sufrir. Nos hemos cansado de leer casos de gente que lo pierde todo y de ahí se dieron cuenta que no lo perdieron todo, sino que ganaron mucho. Gente que pierde su empleo y construye su empresa y eso terminó siendo algo bueno. Entonces, no es que se cayeron, es que se beneficiaron del caos. No voy a venir ahora con el discurso de que estamos viviendo en un mundo lleno de oportunidades. Venga, puede que sí o puede que no. Pero más allá de eso es ver cómo en momentos que parecen caos, en situaciones que parecen límites, ¿cómo me puedo beneficiar? Perdí mi trabajo, ¿qué oportunidades puedo crear alrededor de esto? Perdí seres queridos, ¿qué me da? Me acerca más a otros seres queridos, por ejemplo. Me toca irme de mi ciudad, de mi país, por cualquier sea esa razón. ¿Cómo me beneficio? ¿Cómo gano? ¿Cómo el ser antifrágil? Y entendamos el ser antifrágil como en no romperme, en no caer, me puede beneficiar para incluso en momentos de caos, en momentos de alta tensión y presión, ganar en vez de perder. Excelente reflexión, Carlos. O sea, nos estás invitando a siempre ver las oportunidades, a pesar de que lo veamos en ese momento como un posible fracaso o una pérdida, pueden ser nuevas puertas que se están abriendo en el camino. Y quisiera saber también de parte de María José y Mateo, para ustedes, ¿qué significa ser resiliente? Y más aún estando en el exterior. Creo que para mí, por lo menos, significa como no tener miedo como a lo desconocido. Siempre van a haber muchas cosas que van a cambiar y cosas que no te esperas. Y creo que hay que ser muy resistente a eso y aprender a improvisar en el camino, a poder pensar rápido las mejores soluciones a los problemas y ser muy recursivo. Ya me gustaron las definiciones que dieron todos. Muy difícil complementar. Sí, muy difícil completar, pero me gusta también lo que dijiste de la improvisación y la creatividad, porque esos saltos como de fe, cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar, son los que realmente van creando ese camino. Y luego miras atrás y te das cuenta como de todos esos saltos que has dado y que nunca pensaste que ibas a dar y ahí es cuando te das cuenta como, oh, sí, me he vuelto resiliente y ha sido un proceso, no es algo de que uno ya nace, sino que entre más uno es más creativo, entre más uno aprende cómo adaptarse a situaciones, creo que más resiliencia se gana. Así es decir, entonces, adaptabilidad y creatividad en cada reto que enfrentan día a día. Me alegra saber que ya nuestras personas que están conectadas están formulando preguntas. Les recordamos que las resolveremos al final. Y ya como para ir concluyendo este bloque, esta conversación tan amena que hemos tenido, quisiera preguntarles a ustedes por qué ser sabana vale la pena aún estando en el exterior. Para ustedes, ¿qué les dejó el camino por la Universidad de la Sabana y qué toman de los valores y de lo aprendido, tanto en lo personal y académico, conectándolo mucho con lo que están viviendo hoy en día en el exterior y ser nuestros embajadores en el mundo? Entonces, Dani, te doy la palabra. Yo pienso que ser sabana vale la pena por la calidad de personas que están, no solamente los profesores, sino los directivos, los administrativos, las monis. Tú no eres solamente un código, pero eres un estudiante, eres una persona y te tratan como tal. También tuve profesores que están muy bien preparados académicamente. Puedo decirte que están tan bien preparados como para ser un profesor acá, básicamente. Creo que eso es lo que yo siempre llevo. Es, obviamente, cuando yo estuve en la universidad, obtuve muy buenas calificaciones y es muy duro también enfrentarse aquí, como le decía Carlos,
a tener calificaciones que tal vez no son la misma que era anteriormente, pero de todas maneras siento que las bases que he tenido como ingeniera han sido absolutamente buenas, muy buenas, tanto así que yo puedo conversar con mis compañeros de acá y no siento que yo sé menos de que lo que saben ellos. Excelente, es decir, que todo lo aprendido en ese pregrado valió la pena, sobre todo por, es decir, que cuando decimos que la universidad es acreditada en alta calidad a nivel institucional, que nuestros programas, al menos en ingeniería, tienen el sello internacional ABET, se ve reflejado también en la calidad de los profesionales que pueden demostrarlo en las mejores universidades del mundo. Paso a Carlos para que nos comparta para ti qué es ser sabana en el exterior. Sí, más allá de tener que pagar peaje durante toda mi carrera, ser sabana vale la pena por la internacionalización de los programas. Este evento no es una excepción, es solamente una demostración más a cómo la universidad se ha transformado en muy poco tiempo en volverse una universidad tecnológica, una universidad conectada. Estuve en diciembre con el decano de la Facultad de Derecho, que digamos es con la escuela con la que más tengo cercanía. Me contaba todos los planes, todos los convenios que tienen, todos los egresados que han estudiado por fuera, que son bastantes, todos los profesores de la facultad que se han ido a estudiar por fuera y han regresado. Y esto solo es, repito, más ejemplos a cómo la universidad tiene un claro perfil internacional y cómo para los estudiantes que están buscando la internacionalización de sus carreras y sus programas, están en el lugar correcto. Así es, Carlos. Muchas gracias por recordarles a todas las personas que nos están escuchando hoy, cómo la Universidad de La Sabana le apuesta a la internacionalización, tiene incorporado dentro de sus políticas institucionales la internacionalización a todo nivel. Es algo transversal realmente. Hay todo un equipo de profesionales detrás trabajando fuertemente en esto, además de sus docentes, que son como los que transmiten este compromiso de la universidad, y nos alegra mucho que lo vivas ya como profesional estando en el exterior y que sigas conectado con la universidad. Quisiera darle la palabra a María José y a Mateo para ustedes qué significa ser sabana vale la pena. Pues empezando porque, así como dijeron, tuvimos muchos profesores también en comunicación que alimentaron el sueño de nosotros de internacional. Para nosotros ser sabana siempre fue tener como un mundo de posibilidades para seguir creciendo profesionalmente dentro de la universidad. Nosotros si nos conocieron durante la carrera, estábamos metidos en todo lo que hubiera. Éramos PACS, estábamos en Body Program, yo trabajé hasta en deportes, hicimos pues los intercambios. Y dentro de la facultad ayudábamos, éramos voluntarios de todo, porque también entendíamos que la universidad nos estaba dando esos espacios que nos iban a ayudar en el futuro a ser mejores profesionales. Entonces, siempre los aprovechamos y creo que no todas las universidades son tan abiertas a que los estudiantes hagan ese tipo de actividades y sean como tan envueltos en eso. Entonces, siempre lo agradecemos muchísimo. Y creo que es un sello que llevamos. Nosotros nos tocó también la inundación, nos tocó como todo el cambio del edificio A al K para comunicación. Entonces, como ver a los profesionales de La Sabana en acción, como las personas que trabajan en La Sabana también moviéndose a velocidad récord, adaptándose todos los semestres, creo que siempre como que se va grabando en los estudiantes también. Entonces, es muy bonito recordar esas anécdotas. Vale la pena porque en La Sabana no es solo ir a estudiar y chao, te ganas tu diploma en papel y ya, sino es todo un recorrido que le enseña a uno y lo hace crecer en muchas partes de su vida personal y profesional, que al final es lo que más cuenta en la vida laboral, como no solamente ser un buen profesional, sino una buena persona.
Así es, María José nos ha recordado algo súper importante en lo que trabajamos también mucho y es en la internacionalización dentro del campus, la internacionalización en casa, que ahora pues por las circunstancias actuales pues estamos cada vez más apostándole a la internacionalización mediada por las TICs y todas las tecnologías para seguir fomentando como estos perfiles desde que están en el aula, desde que están en sus clases y ya luego en un futuro poderlo materializar como lo hemos recogido en el día de hoy con estas tres grandes historias, estos grandes seres humanos, los felicitamos realmente de corazón por llevar en alto el sello Sabana por el mundo y transmitirles también de que siempre la Sabana va a ser su casa y siempre van a tener las puertas abiertas para seguir continuando fortaleciendo estos lazos. Ahora doy paso a Angélica Molinas, nuestra coordinadora de internacionalización de la Facultad de Comunicación, para que nos comparta cuáles son las preguntas de las personas que se han conectado esta mañana en el encuentro virtual. A ver qué preguntas tienen. Muchas gracias, Ángela, y buenos días a todos. Buenos días a nuestros invitados. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a los cuatro. Es la verdad un placer tenerlos aquí. Bueno, tenemos varias preguntas bastante interesantes. Voy a comenzar por la de Sofía Caballo, que pregunta, ¿qué consideran que es lo más importante de la hoja de vida para este tipo de oportunidades? Promedio, investigación, etcétera. ¿Cómo hacer para que la hoja de vida resalte entre tantos postulantes? Entonces, ¿quién quiere comenzar a responderla? La importancia de la hoja de vida. Uy, yo creo que eso es diferente dependiendo de a dónde vayas a aplicar, ¿no? Las cuatro tenemos historias completamente diferentes y con eso mismo tenemos, me imagino que hojas de vidas diferentes. En cuanto a investigación, si estás interesada en aplicar un doctorado o quieres hacer una pasantía en investigación, yo creo que lo más importante, además del promedio, el promedio es una cosa muy importante, es tener experiencia previa en investigación, o sea, entrar a semilleros de investigación en la universidad da muchísimos puntos. La gente de acá, de Canadá o de Estados Unidos, ellos tienen como experiencia extracurricular, no solamente el título de, bueno, ingeniera química, pero ellos también tienen, yo hice durante mi pregrado, yo estuve en este grupo de investigación donde realicé esto. Yo también hice este otro grupo de investigación o hice este voluntariado o tengo experiencia como monitor, monitora. Eso yo creo que eso es una cosa muy importante. Y también para aplicar un doctorado, lo más importante son las publicaciones. Dependiendo de si aplicas desde una maestría a un doctorado o si aplicas desde pregrado a doctorado. Desde maestría a doctorado creo que sí son muy importantes las publicaciones, pero desde pregrado a doctorado, importante que hayas ido a conferencias y puedas ponerlo ahí. Así es. No sé si algún tip adicional para hoja de vida con perfil muy corto, internacional. Muy corto, que es que la hoja de vida se escribe sola. La hoja de vida es simplemente un resumen del background, del trabajo hecho por las personas. Entonces, más que una forma de cómo mejorar mi hoja de vida, es cómo mejorar mi carrera, mi estudio, y ya de ahí la hoja de vida se va a terminar de redactar sola. Es lo que veo. Me toca revisar muchas hojas de vida y no hay un esfuerzo sobrehumano para redactarlas. Es un resumen de lo que se ha hecho. Entonces, la única forma de mejorarlo es hacer más y mejores cosas. Sí, creo que en nuestro caso, como estamos en una industria creativa, depende mucho del perfil al que te estás postulando. Entonces, si necesitan a una persona que es de cinematografía o maquillaje, o necesitan a un animador, un programador, ahí las hojas de vida serán totalmente diferentes. Obviamente, es una buena idea como mirar LinkedIn, si tienen tiempo, viendo perfiles de personas exitosas, ver como que, cuál fue su experiencia, qué es lo que ellos enlistan. También en nuestro caso es muy importante el reel creativo, entonces los videos mostrando los proyectos en los que se han trabajado o una página web, pero eso tiene que
es mucho para nuestra industria. A veces pesa más los visuales, el portafolio pesa más que la hoja de vida, a veces en nuestro caso, depende del perfil. En el caso de producción para mí no importa mucho porque para mí es más management, gerencia, y en el lado de marketing tecnología, entonces contaba más la hoja de vida, pero depende muchísimo. También algo que es muy común en países de habla inglesa es la carta de por qué uno quiere ir a trabajar allá. Tiene un formato muy específico, hay que aprender a realizarlo y ahí es donde uno, aparte de la hoja de vida, uno se muestra y uno explica por qué uno se merece ese trabajo, cuál es el background de uno y por qué uno podría ser una ganancia muy grande para la empresa si lo escogen a uno. Y depende, o sea, el diferenciador a veces es simplemente pura buena redacción. O sea, a veces ellos simplemente están mirando cómo tú haces frases completas, cómo haces un párrafo para expresarte y realmente ser claro, conciso. Entonces, eso a veces es lo que diferencia, no adornar o llenar de cosas, sino tener como algo muy claro y bien redactado. Pues ahora que María José y Mateo estaban hablando de este tema de las cartas, justamente nuestra siguiente pregunta se refiere un poco a esto, ¿no? ¿Cómo construyeron sus aplicaciones a las becas a las becas que ganaron? ¿Cómo redactaron su carta de motivación? ¿Tenían claro en qué harían su investigación en el caso de Dani desde el principio? Ahí de temas de becas y ayuda en ese sentido. Si quiere, podría comenzar Dani contándonos un poco cómo redactaste tu carta de motivación para el tema de investigación, Dani. Uy, bueno, eso fue realmente un proceso de iteración de 2 meses. Realmente yo redacté mi carta de investigación, de motivación a aplicar al doctorado durante 2 meses. Tuve la oportunidad, yo estaba aplicando al MIT y en el MIT hay algo muy chévere en ese programa que yo estaba aplicando, que te hacen que te ¿cómo se dice? Te ponen a una persona que es estudiante de doctorado de allá, del primer año, y te va a ayudar a llenar todo el proceso de aplicación. Entonces, él me ayudó muchísimo a escribir esa carta, toda esa carta de motivación, que realmente era como de 2 páginas. Y básicamente lo que uno tiene que decir es, ¿por qué te interesa la investigación? O sea, primer párrafo, ¿por qué te interesa la investigación? Después, desarrolla cuáles son tus competencias, qué es lo más importante que tienes, que te ha dado ese gusto a la investigación, qué has hecho con eso. Y ya después es como a dónde quieres dirigir tu investigación. Como también aplicaciones a becas, yo también soy becaria en este momento. Como soy estudiante de doctorado, bueno, un punto muy importante es que los doctorados y las maestrías en investigación son pagas. Uno no tiene que pagar absolutamente nada. Uno aplica, bueno, y te aceptan y tienes una buena hoja de vida. Los doctorados son pagos tanto así que puedes pagar el costo de la matrícula y también tu manutención. Así lo mismo con las maestrías. Y la aplicación a mi beca, como lo había dicho anteriormente, con publicaciones, conferencias y mi hoja de vida con las veces que he sido monitora y bueno, etc. Y con cosas, con voluntariados. Otra cosa que también funciona muchísimo son tus actividades extracurriculares. Yo antes jugaba rugby. Y entonces eso también era como algo de que tenían de qué hablar en mi hoja de vida. O sea, siempre me preguntaban al respecto de eso. Y es como bueno, además de ser estudiosa, ¿qué más eres? ¿Te gusta hacer algo más? Porque uno no, la vida no es solamente estudiar y desarrollarse a nivel profesional, pero también hacer otras cosas que a ti te gusten y que también te construyan a nivel personal. Y yo lo que tenía, perdóname, me he alargado mucho y ya la última pregunta es como tenía claro, ¿qué tenía claro, si tenía claro mi proyecto de investigación? No, en absoluto. Yo realmente no sabía qué iba a hacer, yo sabía más o menos qué era lo que quería,
y yo quería trabajar en ingeniería biomédica hacia la biología molecular y quería trabajar con nanopartículas para liberación de medicamento. Pero ya el proyecto de investigación se va construyendo con el tiempo. Yo inicié con el ojo, tratamientos para vida intraocular, pero ahora a raíz de lo que pasó con el coronavirus, estoy trabajando con eso, entonces estoy trabajando con terapia genética para eso y entonces uno va desarrollando su proyecto poco a poco, porque son 5 años. No sé si eso dejó claro, pero perdóname por alargarme mucho. No, está bien. María José y Mateo nos pueden compartir sus tips para la beca de ELAP también, que es una beca a la que nuestros estudiantes de pregrado aplican de manera constante, ¿no? Aplican una vez al año. Y la verdad les digo que a nuestras oficinas de internacionalización siempre llegan con esa pregunta. ¿Qué recomendaciones nos dan para las cartas de motivación que ya Dani nos compartió las suyas? ¿Qué podrían poner en una carta de motivación para que sea exitosa y logre llamar la atención de los jurados de las becas? Pues hablando muy específico en el caso de la ELAP, ellos buscan qué tienes de especial y qué podrías aprender en el exterior para poderlo traer a tu país. Entonces, el ELAP es Emerging Leaders in Latinoamérica. Entonces ellos quieren saber cómo la beca puede ayudar en la construcción de tu proyecto para regresar al país. Esto va a crecer el país y uno pueda como seguir motivando la construcción de otros proyectos. Sí, creo que toca dejar claro que no es solo como, no, quiero irme a conocer Canadá de paseo. O sea, siempre es como tener esa meta mucho más grande que el intercambio de qué es lo que puedes traer de regreso. El tip que yo iba a decir es mostrarle tu carta a más gente, como a muchas personas que te rodean, que sepan inglés muy bien o alguna persona que sea de inglés nativo, para que te la puedan corregir o te den algunos tips. Y también a veces tú no ves cosas de ti mismo que otras personas sí. Entonces, si tú pusiste algo y luego alguien te dice como, no, pero ¿por qué no pusiste esto? Esto llama muchísimo la atención y yo sé que lo hiciste o sé que tú lo haces en tu tiempo libre, así como decía Daniela, ¿por qué no lo pones? Y a veces esas sugerencias son lo que se nos olvida y que otras personas sí lo podrían resaltar. Súper, muchas gracias. Ay, perdón, Mateo, te corté. Cuenta. Quería decir que concordaba con Daniela. Todas las actividades extracurriculares son súper importantes y esto llama mucho la atención porque destacan las hojas de vida. Nuestra personalidad. En nuestro caso sirvió mucho ya cuando terminamos la maestría. Sirvió mucho que trabajamos como voluntarios en las conferencias del SIGGRAPH. Entonces, todas las actividades extracurriculares, tanto personales, deportivas o que tienen alguna relación con la industria, son muy importantes y pertenecer a grupos de investigación o pertenecer a conferencias profesionales o pequeños proyectos, startups, todo eso aplica mucho por nuestra iniciativa a lo que uno podría llegar a ser en ese trabajo o en esa beca, en ese programa que uno vaya a hacer. Bueno, la siguiente pregunta, muchas gracias Mateo, María José y Daniela por su respuesta. Esta pregunta va dirigida a Carlos y Daniela. Carlos y Daniela mencionaban tener buenas notas en el pregrado. ¿Qué promedio es considerado bueno y competitivo a nivel internacional? Carlos, si quieres comenzar con sí, tu respuesta. No hay un número mágico, no, Anonymous, no le puedo decir cuál es el número sacado de la caja que es la respuesta correcta. Va a venir de, venga, lo que tú consideres que es bueno, Anonymous, porque si estás en el 1% de tu clase, estás en el lugar correcto. Si estás en el 5% de tu clase, estás muy bien. Si estás en el 10% de tu clase, estás bien. Si estás en el 20%, ya empiezas a cojear y seguramente te toca adornar con, puede ser, publicaciones, con trabajos sofisticados, con cartas de recomendación increíbles, pero lo que tú sabes que es bueno, es bueno. Aquí no hay cómo mentir. Daniela, si quieres tú compartirnos tu punto de vista. Yo realmente concuerdo mucho con Carlos.
No hay un número mágico de decirte tienes que tener un promedio de 4-7 para poder aplicar a las mejores universidades, porque no es así. Aquí realmente el sistema es algo diferente. Aquí el sistema, el GPA va desde basta 4, el de nosotros basta 5. Y entonces traducir eso de 5 a 4 genera muchas veces confusiones. Bueno, si aplicas en el caso de la Universidad de Toronto, un buen GPA en la escala de 4 es de 3.7 a 4. O sea, eso es como un A menos. Entonces, bueno, eso sí es importante en cuanto a si quieres hacer un doctorado o si quieres hacer una maestría. Yo siento que más o menos sería algo así, pero también algo muy importante son las actividades extracurriculares, son las lo que has hecho para enriquecer tu hoja de vida. El promedio es un factor importante, sí, pero lo demás, lo que te hace a ti, hace tu hoja de vida, como los voluntariados, tus publicaciones, etcétera, eso es lo que también tiene muchísimo peso a la hora de poder entrar a este tipo de programas. Gracias, Daniela. Tenemos por acá, estamos terminando, una pregunta más para María José y Mateo. Dice, ¿cómo fue el primer acercamiento a las empresas donde se encuentran laborando? La hace Karen Socadagui. Bueno, pues nosotros tenemos la fortuna de que en Vancouver hay muchos estudios, mucho mercado laboral en la industria, tanto para animación, efectos visuales y videojuegos. De hecho, yo empecé en efectos visuales y mate también. Y el contacto fue desde la maestría. Entonces, gracias a la maestría, había profesores, mentores que siempre están pendientes de esos buenos perfiles, de esas personas que están destacando, de los que se están relacionando mejor. Y yo, en mi caso, tú puedes contar el tuyo, en mi caso yo fui como muy, bold, como valiente, y fui y le dije a uno de mis mentores de uno de mis proyectos, le dije, yo quiero entrar a efectos visuales y quisiera tener unas conversaciones contigo de uno a uno, como si te puedo invitar a un café. Y gracias a él fue que aprendí muchísimo antes de entrar a la industria, y él fue el que me dijo en un punto que yo le dije, bueno, ya no tengo más preguntas, muchas gracias por todo tu tiempo. Me dijo, pues me parece que tu perfil se empataría muy bien con esta productora que yo conozco. Y él no me dijo para qué estudio era ni nada, y fue como una sorpresa que cuando la conocí era una productora para ILM en Lucasfilm, en Disney, y ella fue la que me dio la oportunidad de empezar en el estudio. Pero así como yo empecé, así como por networking, muchas personas simplemente aplican y muestran lo que pueden hacer con su hoja de vida, que fue el caso de Mate. Mate fue como... Sí, casi fue más directo. Yo empecé a trabajar en Motion Picture Company, que es MPC, una casa de efectos visuales. Y yo empecé como desde abajo, subiendo como técnico de render. Y ya luego pasé a la empresa en la que estoy como administrador de sistemas, con todos los recursos de tecnología de la empresa. Y gracias a las, como ya las personas que conocemos, entre más uno entra en el mercado laboral, pues esas conexiones son lo que ayudan a cambiar de una empresa a la otra. Yo ahorita estoy en Sony, pero es gracias a una persona que me conectó desde ILM. Dicen que en Colombia es así, ¿no? Es el voz a voz, es de las personas que conoces. Eso pasa en todo el mundo, o sea, no es solo tu hoja de vida y todo lo que has hecho. Hay veces que tu personalidad es la que brilla, y hay que cuidar esas relaciones. Uno nunca sabe cuándo la persona que está sentada al lado tuyo en la clase va a ser tu jefe o va a ser tu colega el que te puede dar una oportunidad laboral en el futuro. Entonces, siempre ser muy amables los unos con los otros, amigables, y entender que las personas se encuentran de nuevo siempre, es un ciclo. Y eso es lo que pasa después de la universidad también. Entre más uno estudia, más uno se especializa, como que el mundo de uno se va encogiendo. Entonces, las personas, así trabajen en empresas distintas en otros países,
es un grupo muy cerrado, entonces todo el mundo se va a ir conociendo a través de otras personas, entonces si uno hace una mala imagen con una persona, eso se va a ir pasando a las demás, así sea en otra ciudad y uno crea que eso no va a llegar allá, sí. Eso va a pasar. Y más ahora con todas las redes, LinkedIn y todo eso, pues, hay que cuidar mucho la imagen profesional. Muchísimas gracias, María José y Mateo, a Carlos, a Daniela, a Angélica, por recoger todas las preguntas. Realmente ha sido una mañana muy agradable, un encuentro en el que nos dan muchos mensajes, la importancia de ser auténticos, la importancia de ser flexibles, de mente abierta, de estar presentes, de ser perseverantes y sobre todo de prepararse. Nos han transmitido por qué ser Sabana vale la pena y también por qué la educación, ya sea a nivel local, internacional, es la mejor inversión que puede tener un ser humano y un profesional a lo largo de su vida. Entonces, agradecerles de corazón. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta mañana. Aquellas personas, tuvimos alrededor de 150 inscritos. Entonces, de pronto, aquellos que no pudieron estar conectados hoy, estamos seguros que lo van a poder ver en sus casas más adelante. Y transmitirles de que la internacionalización será por siempre un sello diferenciador y el valor agregado que le ha apostado a la Universidad de La Sabana para toda su comunidad. Entonces, muchísimas gracias y esperamos podernos encontrar en otra oportunidad. Que tengan un excelente día y gracias a todos nuestros graduados por compartir tan grandiosas anécdotas. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.